Exum. Con 45 de la tarde, estás escuchando los martes intensos de Exum por la 101.9 FM Radio U. Escuchamos de fondo música de la banda The Loser Service. Se encuentra con nosotros Iván, Fabián y Julián de la banda. Hablábamos un poco como de los inicios y escuchábamos Glassstone, que es la pieza que le da el inicio al EP Miracles of Our Age. El EP tiene poquito de haber salido, la verdad, pero estoy seguro que sí les han dicho algo de cómo los han escuchado, qué han sentido, cómo han recibido la gente del EP. Muy bien, por dicha. La verdad es que estamos muy agradecidos y lo que nos han dicho es como que se siente como una recopilación de canciones que hayamos hecho como un largo tiempo tal, y yo siento que es por la diferencia entre canciones, como que se siente como que las hicimos en distintos momentos de nuestras vidas, digamos. Ajá, como si no hubiera sido un año nada más. Ajá, sí. Y sí, básicamente eso. Buenísimo, yo veo que ya tienen en bastante volumen, digamos, para tocar, y creo que se mandaran a tocar ahí en Tebans fue eso, que ya tenían también un poco de volumen. ¿Van a seguir chiveando? ¿Tienen ahorita, a futuro próximo, seguir chiveando? ¿Qué planes tienen ahorita para The Loser Service? Sí, de fijo. De hecho, tenemos una fecha para marzo, que es el 19 de marzo, aquí en Mundo Loco, en San Pedro. Va a ser con dos bandas, con Octopus y con Siluetas a Marte. Bueno. Entonces ahí, por si se quieren llegar. Buenísimo. ¿Y tienen pensado seguir sacando más material para este 2023? ¿Están trabajando en algo ahorita? Sí, claro. Estamos ahorita en proceso de composición otra vez y volviendo como a tener ideas de todo. Y lo que pensamos es un cambio bastante grande, tal vez, en el estilo de la música. Ah, wow. No sé, eso deja bastante expectativa. ¿A dónde puede la gente escuchar el material de ustedes y en dónde los pueden seguir? En todo lado, la verdad, de Spotify, Apple Music, YouTube, cualquier plataforma actualmente, ¿verdad? También estamos en Instagram, nos pueden buscar como The Loser Service y ahí vamos a estar. Buenísimo. Vamos a escuchar más música de ustedes. A mí me gustaría que hablemos de Sartus Blim, y usted fue el que la compuso, ¿verdad? Me gustaría que andáramos un poco en esa pieza ya para ir despidiendo la entrevista. Claro, bueno, por la parte musical, siempre me ha gustado mucho, pues, este estilo como de hacer las piezas felices, aunque sean, pues, un poco melancólicas en sí. La idea de la pieza era que tuviera como mucha energía y que fuera un riff bastante, pues, sencillo de recordar, ¿verdad? Uh-huh. Que nos hable un poco también como de cómo en todo puede estar como esa parte de alegría, aunque la pieza tal vez sea como agresiva y sí, es un estilo más punk. Buenísimo. Maes, muchas gracias por estar acá acompañándonos en los martes intensos. Tienen las puertas abiertas de Exxon siempre que quieran promocionar material o chivos, aquí los van a tener abiertas. A mí en lo personal les puedo decir que el material me gustó. No los tenía mapeados desde antes y la verdad todo lo que escuché me gustó, y en particular este EP sí siento como mucha madurez, y creo que también como que se avanzó mucho en la parte técnica, que a pesar de que sí se escucha como un home studio, digamos, no es para nada el primero, sí hay demasiada mejoría. Entonces de allí yo los felicito, la verdad, bastante, a mí me gustó bastante este EP. Muchas gracias. Y bueno, vamos a despedir el programa. Nosotros teníamos pendientes una rifa del EP de Lizard from Venus. La ganadora de ese EP, o el ganador, estamos buscándolo, ya se los damos. Y también vamos a estar rifando, estén atentos a nuestra red, vamos a estar rifando una entrada doble para esa presentación de ese EP. El EP lo ganó Ernesto Gamboa Coto. Nosotros vamos a estarnos comunicando con usted para entregárselo. Es un EP físico. Y el próximo martes estaríamos dando vamos a hacer una publicación por ahí. Vamos a estar dando las entradas para esta presentación que tienen junto a Ariel Maniquí y Robot Vice, que los invito a ir si no ganan igual la entrada, porque son tres bandas que realmente tocan muy poco y el material que siempre
llevan ahí es bastante, bastante bueno. Muchas gracias, maes. Qué bueno que estuvieran acá en los Martes Intensos. Vamos a despedirnos. Recuerden que Exxon se transmite de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Instagram. También tenemos un perfil en Blogspot, en donde subimos algunas reseñas. También está nuestro canal de YouTube, en donde va a estar esta entrevista y la que le hicimos también hoy a Santos y Zurdo. Y nada, vamos a despedirnos con música de The Loser Service. Se llama Saturn's Blim. Y lo escuchaste en los Martes Intensos de Exxon por la 101.9 FM Radio U. Exxon. Oh, cielo.